¿Qué es lo que yo siento con este llamado que tengo? Que Dios permitió que me sacaran de la Iglesia Católica. O algunos dicen, no, ustedes no lo sacaron, ustedes se fueron. Bueno, como sea, aquí estamos. Como lo quiera poner, nos fuimos y nos sacaron. Las dos. Pienso yo que el Señor ha permitido este llamado, no solo en mí, sino en muchos. Dios está permitiendo y me permitió que de alguna forma estas enseñanzas también se las dé a las iglesias evangélicas. Por esa razón, el del 2004 di esas enseñanzas, algunos aceptaron, otros no aceptaron. En noviembre del 2016 volví a darle unas enseñanzas, pero ahora a los pastores de los municipios volví a darle estas enseñanzas. Y la mayoría dijeron, pues sí. Esperemos que el sacerdote Luis Torda me diga, bien. Sí, 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 bien. Bueno, vamos. ¿Qué es el propósito? Dios lo que quiere con la renovación carismática cristiana, nacer de nuevo, es no solo que la Iglesia Católica vuelva a los comienzos de la Iglesia, sino que también la Iglesia Evangélica Protestante, como le dicen, también se alinee, pero tampoco, no solamente ellos, los judíos. El Señor nos llamó a predicarle a los judíos, no solo ganarnos al católico o ganarnos al evangélico, no, a los judíos. El Señor sé que llamó a la renovación carismática cristiana a nacer de nuevo para predicarle a todas las creencias. Y eso es lo que Dios está permitiendo, que también los judíos entiendan que Yeshua o Jesús es el Mesías. Y eso es lo que puedo decirles. Media hora. Bien, acaban de oír, el hermano ya dio, presentó a su iglesia. Ahora me toca a mí. Una de las cosas, hermano, que, por ejemplo, que me cuestiona, es que no me dio ningún fundamento bíblico, que es lo que nosotros esperamos. A lo mejor más tarde me las dé en la otra, ¿sí? Pero en cuanto a la iglesia, no me dio ningún fundamento bíblico y se le respeta. Pido perdón. Yo le pido perdón de parte de esos sacerdotes y de ese obispo, que es mi obispo y lo respeto mucho y lo quiero mucho, pero que no le dio respuesta bíblica. Le pido perdón. Porque realmente me duele saber que hay muchos católicos que no tienen respuesta bíblica. Pero que hoy, por la gracia de Dios, ese Dios que te está llevando a buscar, que te da la sed de querer conocimiento, de conocer a Cristo, de conocer su palabra, hoy le da la oportunidad de que estemos los dos, y hoy le voy a dar cita bíblica. Lo que aquellos sacerdotes no se lo presentaron con la cita bíblica, yo hoy, con todo el amor de mi corazón, si es verdad que tiene sed de la palabra de Dios, yo le voy a mostrar capítulo y versículo para que usted se dé cuenta el por qué en la Iglesia Católica esto y esto. El hecho de que un sacerdote no le haya dado esa respuesta no quiere decir que no exista, sino que no lo sabían. Bien. Y entonces es necesario de que usted sepa que sí hay dentro de la iglesia el fundamento bíblico de lo que se cree en la Iglesia Católica. Y a medida de que usted vaya descubriendo la Iglesia Católica, la enseñanza bíblicamente, usted se va dando cuenta que aquello que usted buscaba, lo está buscando donde no está. Entonces va a sufrir porque va buscando allí, va buscando allá y nunca lo va a encontrar, porque eso que usted está buscando está en lo de la Iglesia Católica. Yo ahora le voy a explicar con la palabra de Dios, me dan el tiempo para ver lo de la iglesia. ¿Usted me ayuda con la cita bíblica, hermano? ¿Usted me ayuda con la cita bíblica? ¿Quién me ayude con la cita bíblica? No, usted. Bueno, él le va a hacer. Sí, yo quiero que me complazca en esto. Bueno, ya, el tiempo. Soy el padre Luis Toro, sacerdote de la Iglesia Católica, nombrado por el Papa Misionero de la Misericordia. Ahorita estoy llevando el Evangelio a nivel mundial. Gracias a Dios, se me abrieron las puertas. Me da mucha alegría compartir con los hermanos de la religión que sea, no me importa, pero siempre lo hago con la palabra de Dios de por medio. Les voy a dar citas bíblicas.
Por eso digo que lamento que él no me haya dado citas bíblicas. Bien, pero porque no yo... quiere decir que no tengo. Es que no... Sí, sí, más puede adelante, ser, más adelante. Sí, puede ser que tenga. Y las vamos a esperar y las vamos a gustar. Uh-huh. Entonces, a ver, le voy a dar alguna cita bíblica para que ustedes comprendan. Pido de nuevo perdón, porque él no conoció la Iglesia Católica, no conoció la doctrina de la Iglesia Católica, y eso a mí me duele. Créamelo, hermano Giovanni, su testimonio me da grande dolor saber de que eso haya sucedido en mi iglesia y que no haya quien le haya dado una respuesta a usted. Bien, lo de la iglesia, lo que usted me preguntó, decía, es que uno opina una cosa sobre Jesús, el centro es Jesús, cada uno opina distinto. Yo también quise tener, pedí sabiduría para que Dios me iluminara quién era Jesús y así estar claro. Eso pasó, y eso está en Mateo capítulo 16, versículo 13, que usted me va a ayudar. Allí comenzó, no crea que fue solamente con usted. Eso no lo sucedió solamente a usted, eso ya sucedió y está escrito. Y está escrito para que no vuelva a suceder. A usted le volvió a suceder porque a usted nadie se lo mostró en la Biblia, pero eso ya sucedió. Y está escrito en Mateo 16, versículo 13 en adelante, escúchelo. Bien, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuche, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, el centro es Jesús. ¿Qué opina la gente de Jesús? Dale. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Aquí vean los grupos. Uno, que Juan Bautista. El centro es Jesús. Pero uno decían que era Juan Bautista. Estaban equivocados. Dale. Y otros, Elías. Otro Elías, estaba equivocado. Y otro, Jeremías. Otro, Jeremías, estaba equivocado. O uno de los profetas. O uno de los profetas. Observen cómo la gente está confundida. El centro es Jesús, pero todos enseñan cosas distintas sobre Jesús. Eso ya sucedió. Eso le pasó a él también. Siga. Bien. Les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, a Jesús le interesa no lo que diga la gente, no lo que la gente piense por su propia cuenta, lo que le venga a la cabeza, ¿quién es Jesús? No, eso no le importa a Jesús. A Jesús ahora le importa es, ¿qué opinan ustedes, mis discípulos? Dale. Bien, respondió Jesús, Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Observe, hay unos equivocados, pero hay uno que tiene la verdad, Pedro. Cuando Jesús descubre que Pedro tiene la verdad en medio de tanta confusión como la tiene, la encontró el hermano por el cual se salió, entonces al encontrar esto, Jesús ve que Pedro sí tiene la verdad. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces escuche lo que dice Jesús. Respondió Jesús y le dijo, bienaventurado eres Simón Barjonás. Bienaventurado significa dichoso, siga. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A Jesús no le gusta que sea lo que yo opine, lo que me revele la carne o la mente humana a mí, sino lo que Dios ha querido proyectar y ha querido dejar a la humanidad. Usted puede pensar lo que sea y se le respeta, pero ese no es el querer de Dios. No es lo que usted le venga a la cabeza, ese no es el querer de Dios. Es lo que Dios quiera. Pedro dice la verdad porque está inspirado por Dios. Ahora escuche lo que Jesús le dice a Pedro. Para que no vuelva a suceder más nunca en la vida, eso... Escuche lo que Jesús hace, dale. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Observen entonces, para que no haya más confusión en el mundo, Jesús toma una alternativa muy bella, fundar una iglesia. Y ustedes saben que iglesia significa congregación. Observen entonces que la congregación de Jesucristo va a tener como piedra roca a Pedro. Es decir, para que la congregación no ande pensando cada quien lo que le venga en gana, porque dentro de la congregación cada uno puede pensar cosas distintas. Y entonces, ¿cuántos evangelios van a existir? Entonces, ¿cuántas iglesias van a existir? Pues la cantidad de gente que haya en esa congregación. Para que no exista eso, entonces Jesús le dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, mi congregación va a estar guiada por Pedro para que no caigan en que este pensó aquello, sino que todos opinen lo que Jesús ha dicho y punto. Para eso fundó la iglesia. Y escuche lo que viene. Esa iglesia que fundó Jesús, dale. Bien. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esa iglesia va a durar para siempre. ¿Cómo sabemos que nunca se va a acabar? Porque Jesús, que es Dios, lo prometió. Las puertas del infierno, las puertas de la muerte. El enemigo jamás la podrá vencer. De modo que nadie puede decir que el diablo venció a la iglesia. Que la iglesia un día se acabó. Porque Jesús aquí promete, y es palabra de Dios, nadie la podrá vencer. Y escuche, esa iglesia, esa congregación donde está Pedro guiando a esa iglesia, que Jesucristo la dejó porque él quiso, porque a él le pareció bien así, escuche lo que Jesús le da, dale.
Te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que prohíbas en la tierra. Y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Muy bien, lo dice de otra manera, pero es lo mismo. Le dice a Pedro: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. O sea, hay una congregación. En esa congregación Pedro queda al frente. Y Jesucristo a esa congregación, representada por Pedro, le entrega las llaves del reino de los cielos. Entonces es ahí donde yo me pregunto, ¿por qué yo tengo que estar en otra congregación que no tenga las llaves del reino que Jesús le dio a Pedro? Porque se puede hablar bonito, se puede gustar, se puede sentir hermoso, pero tienen las llaves y Jesús le dice: lo que usted apruebe quedará aprobado, lo que desapruebe quedará desaprobado. Entonces Cristo funda una iglesia. Cuando dice mi iglesia, en castellano significa la iglesia mía de yo. Observe que cuando Él se salió de la iglesia, Él se fue de la iglesia, se salió de la iglesia. Le puso un nombre y es su iglesia, no es la de Cristo. Él decía un testimonio bonito. Los pastores me decían: vente a mi iglesia. Observe, a mi iglesia. Se salía de la iglesia de Cristo para irse a otra iglesia. Entonces, la idea no es irme a otra iglesia, porque es que Jesús, en esa congregación, en esa iglesia, dejó las llaves y la dejó en la persona de Pedro. Ahora mírenlo de otra manera. Juan 21:15. Jesucristo vuelve a mostrarle a Pedro que Él es el coordinador de esa asamblea, de esa iglesia, y lo llama entonces pastor de la iglesia. Entonces no es cualquier pastor, no es que cualquier pastor va a pastorear esa iglesia, no. Observe cómo lo dice Juan 21:15, dale. Cuando pues hubieron comido, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. Observe, a esa congregación lo llama corderos. Y a Pedro le da la potestad de apacentar esos corderos. Pero si ustedes subrayan algo que yo quiero que ustedes observen con lupa, dice: mis corderos. Observe, los corderos de Jesucristo deben ser apacentados por Pedro. Con el respeto que tienen los otros pastores, que se llaman pastores, y se reconocen ellos pastores, pero ¿quién lo nombró pastor? Por eso la pregunta, ¿quién lo nombró pastor? Porque aquí es un nombre pastor de verdad, y está escrito capítulo y versículo a Pedro, y le dice: las ovejas mías de yo las va a apacentar Pedro. Por eso le dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, mi congregación va a estar representada por Pedro. Mis ovejas, mis corderos, y lo va a decir tres veces para que no quede duda. Mis corderos, mis ovejas van a estar apacentadas por Pedro. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Lo respeto, pero ¿por qué no estoy de acuerdo que se salga de la iglesia? Porque va a estar apacentado por otros pastores que no es Pedro. Porque el rebaño de Cristo, mis ovejas, mis corderos, van a estar apacentados por Pedro. Yo no quiero estar siendo apacentado por otro pastor que no haya dejado Cristo. Porque si Cristo no lo dejó, entonces quiere decir que ese no es el rebaño de Cristo. Entonces eso más bien de aquello Juan capítulo 10, versículo del 11 en adelante, donde Jesús dice: yo soy el buen pastor da la vida por las ovejas. Y dice: tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Yo no quiero pertenecer a esas ovejas que no son de este rebaño. Y dice Jesús: a esas también las tengo que traer. No dice que yo tengo que irme para allá, a esas las tengo que traer. Entonces Jesucristo deja una asamblea y tiene a Pedro como pastor tres veces. ¿Qué significa tres veces? Pedro me ama, Pedro me quiere, apacienta mis. Entonces quiere decir que si yo pertenezco a las ovejas de Cristo, debo ser apacentado por Pedro. Si no soy apacentado por Pedro, no pertenezco al rebaño de Cristo. Sí pertenezco a un pastor, pero que no dejó Cristo. Sí pertenezco a un rebaño, pero no al de Cristo. Pertenezco, hay otras ovejas que no son de este rebaño, dice Jesús. A ese grupo es que yo pertenezco si no estoy en la iglesia de Cristo. Ahora bien, Cristo funda esa iglesia. Y esa iglesia fundada en Pedro para guiar al rebaño, como lo estoy mostrando, esa iglesia es importantísima. Tan importante que
San Pablo, allá en Efesios capítulo 3, versículo 4, hermano Giovanni, en adelante, San Pablo se va a dar el lujo de decirlo de una manera tan espectacular que no quede duda para nadie. Escuche cómo lo dice Efesios capítulo 3, versículo 4 en adelante. Óiganlo. Leyendo la cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. Escuche. Leyendo la cual significa la carta que él está escribiendo, la carta que él está diciendo, el mensaje que él está escribiendo. Leyendo la cual podrán descubrir, ¿cómo es otra vez, hermano? Mi entendimiento en el misterio del Mesías. Observen dos cosas. Mi entendimiento, eso que él está buscando, tener un entendimiento sobre el Mesías. Pablo también lo buscó y Pablo lo plasmó para que nadie invente otra manera. Porque él puede decir, es que el Señor me va a revelar otra manera. Yo digo, a mí me la reveló otra. Usted dice, a mí de otra. A cada uno de otra. Pero Pablo dice, a mí el Señor me la reveló el misterio. Un misterio del Jesús el Mesías. Está revelado, sí está revelado. Pablo dice, al leer la carta, no tengo que inventar nada, ya está inventado y aquí está plasmado para no inventar nada. Repítalo y sigue, hermano Giovanni. Leyendo la cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías, que no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Escuche, eso no se había dado a conocer, siga. En otras generaciones. En otras generaciones eso no se sabía. Como ahora fue revelado. Pero ahora sí fue revelado. A sus santos apóstoles. A sus santos apóstoles, ahí quiero estar yo. Y lo que fue revelado está escrito, no lo podemos cambiar. Y por eso yo le puedo decir a usted que estoy seguro que es la iglesia católica, que es la iglesia de Cristo y que no me salgo de ella. Porque está revelado y está plasmado. Para el que lo lea y lo quiera saber, no tenga que andar al tumbo al tambo a ver qué voy a creer. Siga. A sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí, deténgase un momentico. Los gentiles que no pertenecían al pueblo de Dios, ahora son coherederos y parte del mismo, subrayen la palabra cuerpo. Cuerpo, del mismo cuerpo. Y si no sabemos qué es el cuerpo, grábense que ahorita les voy a mostrar qué es el cuerpo. Porque está revelando el misterio del Mesías, que nunca había sido revelado, pero que ya se le reveló, y es que los paganos pasan a ser miembros del mismo. Eso es un misterio que no había sido revelado, y ahora se está revelando. Vamos a ver cómo se revela. Vamos quitando el velo. Revelar significa quitar el velo. Vamos quitando el velo. A ver, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde nos lleva Pablo? Dale. Y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio, del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. Entonces esto no es invento de hombre, esto le fue dado por la eficacia del poder de Dios. Listo, siga. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías. Escuche, la inescrutable riqueza del Mesías, que no había sido revelada, ya está escrito y lo vamos a escuchar, siga. Y de sacar a la luz, ¿cuál es la dispensación del misterio escondido? Otra vez, misterio escondido, grábense, misterio escondido todavía, que aquí está revelado, siga. Desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ajá, ese misterio estaba escondido, ahora óiganlo, siga. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea... Escuche, aquí. Para que la multiforme sabiduría de Dios, las muchas formas de la sabiduría de Dios, dale. Sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia. Está ahí, deténgase. Las muchas formas de la sabiduría de Dios que había sido escondido, era un misterio, no había sido revelado. Ahora puede ser revelado, puede ser manifestado. Ustedes lo pueden ver, ustedes lo pueden detectar, pero por medio de la iglesia. Cuando yo me salgo de la iglesia, pierdo la sabiduría de Dios. Entonces no es Dios el que me está revelando el misterio, que ya está revelado, está escrito, está plasmado. Le estoy dando capítulos y versículos. Ahí está revelado el misterio que Dios tenía oculto, que Él quiere conocer, pero que ningún sacerdote se lo mostró. Y que para la gloria de Dios, hoy un sacerdote se lo está mostrando y Él lo está leyendo de la Biblia de Él, para que no diga que es la mía. Entonces aquí se está revelando el misterio oculto desde antes, pero que nadie lo conocía. Y es que las muchas formas de la sabiduría de Dios, repítalo, hermano Javier. Javier. Cambié el nombre, qué pena. Giovanni. Giovanni, dale. Sí, de Simón a Pedro y de Giovanni a Javier.
Bueno. Perdón. Ajá, sí. Dale. Las muchas formas. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los cielos. Ajá. Entonces eso estaba oculto. Ahora se da a conocer por medio de la iglesia. Siga lo que viene, escuche lo que viene. Conforme al plan de las edades que hizo en Jesús el Mesías, Señor nuestro. Aquí está. Eso no es un plan del Papa. Eso no es un invento de los obispos o del cura tal. Eso estaba planificado en el plan de Dios, dar a conocer ese misterio que no se conocía, pero que todavía al 2017 la gente no lo conoce. Ese misterio que se da a conocer, escuche para no leerlo todo, siga en el versículo ahora 20. 20. Sí, estamos en el 3. Y al que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente y más allá de lo que pedimos o entendemos. Es decir, a Dios, que es el que puede hacer todo eso. Escuche lo que viene. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, dale. A Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria otra vez, Giovanni. Y en Jesús. No, otra vez, Giovanni. A él sea la gloria en la iglesia. Ese plan estaba oculto. Fue manifestado, fue revelado que a Dios se le da la gloria en, no fuera de la iglesia, en la iglesia. A Él le pareció, se le respeta. Que la gloria se le da a Dios fuera de la iglesia. Se salió, perfecto, se le respeta. Pero yo solamente estoy explicando por qué yo no me salgo, porque yo estoy dentro de la iglesia. Estoy explicando que no es correcto que cada quien funde una iglesia o que cada quien diga, no, la iglesia no es importante. Aquí dice, a Dios se le da la gloria en la iglesia. Observe que no dice las en plural, habla en singular. La iglesia a la cual le dijo a Pedro... Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A la cual le dijo a Pedro, apacienta las ovejas, cuida los corderos. Entonces, en esa iglesia es la que Jesús dejó. Y eso es un plan trazado desde antiguo que se reveló y está escrito. Y es revelado por Dios, no por los hombres. Y a Dios se le da la gloria en la iglesia. Los hermanos que le dan la gloria a Dios fuera de la iglesia, no entiendo dónde lo dice la Biblia que fuera de la iglesia se le da la gloria a Dios. Pueden estar perdiendo el tiempo. No soy quien para juzgarlo, pero sí puedo mostrarle capítulo y versículo. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Vamos a ver hasta qué tiempo, hasta cuándo. Dale. Por todas las generaciones. Por todas las generaciones. De todas las edades. De todas las edades. Por los siglos. Por los siglos. Amén. Amén. Amén significa así es, gústele a quien no le guste. Amén significa ya Dios habló. Amén significa se reveló el plan. Ya queda en usted aceptarlo o no aceptarlo. Si no lo aceptan, no es problema mío. Yo solamente como sacerdote del Dios Altísimo traigo capítulos y versículos de la Biblia. Esa que tú dices que es palabra de Dios, para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea. No son palabras mías, de yo. Por eso lo pongo a él a leer. No porque yo no sepa leer o yo no sepa buscar una cita, sino para que ustedes nunca digan que son palabras mías de yo o que yo vine a hablarle basura. Le vengo a hablar palabra de Dios. A Dios se le da la gloria en la iglesia por todas las generaciones y todos los tiempos, por los siglos de los siglos. Y también diciendo amén. Nadie lo puede cambiar. Ahora, observen que esa iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo de Jesucristo. Obsérvelo como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 24 en adelante. Colosenses, ese rato le dije que el misterio de Dios, que los paganos formaran parte de un solo cuerpo. Colosenses capítulo 1, versículo 24. ¿Qué es ese cuerpo para San Pablo? ¿Cómo se llama ese cuerpo? Colosenses 1, 24. Ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne. Y mire, se siente orgulloso, contento en los sufrimientos. Y completo, en mi carne, dale. Lo que faltaba. Lo que faltaba. De las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia. Entonces tenemos claro, Pablo ya dice cuál es el cuerpo. Un solo cuerpo, la iglesia. El cuerpo que es la iglesia. Entonces, siga hermano, para que ustedes vean. Hay un cuerpo, una sola iglesia, no hay varios cuerpos. Usted no puede decir que hay una cabeza con varios cuerpos. Una sola la cabeza, Cristo, un solo es el cuerpo, la iglesia, no hay más. Siga. De la cual yo llegué a ser ministro. Esa iglesia es una asamblea, él es ministro. ¿Cómo sé yo que esa iglesia no es una persona? Porque él llegó a ser ministro de esa iglesia, es una asamblea.
Él llegó a ser ministro de esa iglesia. Siga. Según la administración de Dios que me fue dada por, para con vosotros a fin. Entonces es un plan que Dios tenía. Siga. De que proclame plenamente la palabra de Dios. Entonces, oye, es un plan que Dios tiene a fin de que dentro de la iglesia se proclame la palabra del Señor, no fuera de la iglesia. En el cuerpo de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué dentro de la iglesia? Observe lo que dice 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. ¿Por qué dentro de la iglesia? ¿Por qué yo no puedo darle la gloria a Dios fuera de la iglesia? Porque en la iglesia está la... está la mucha forma de la sabiduría de Dios. Escuche ahora lo que dice 1 Timoteo 3:15. ¿Por qué dentro de la iglesia? Pero si me retraso, para que sepáis cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Dios tiene una iglesia. Dios vivo, el Dios vivo que usted dice creer y yo creo, tiene una iglesia. Para que se me tardo, para que sepa cómo tiene que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia singular, no plural, la iglesia del Dios vivo. No del pastor Julano, a la cual le decían, vente conmigo a mi iglesia. Vente conmigo a mi iglesia. No, la iglesia del Dios vivo, y esa iglesia del Dios vivo, que está fundamentada en Pedro, ¿qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Es la columna y la baluarte de la verdad. ¿Qué significa en castellano? Que las demás iglesias le pueden engañar a usted. Pero que yo tengo la certeza que esa iglesia no me va a engañar porque es columna y base de la verdad. Jesús le dio las llaves. En medio de una confusión, nombró a Pedro y le dijo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú vas a apacentar eso, ¿para qué? Para que no se enseñe mentira, para que sea columna y base de la verdad. Para que en el 2017, cuando hubiese tanta confusión, la gente no sabe para dónde agarrar. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Cristo es el centro, pero todos dicen cosas distintas. ¿Para dónde voy a agarrar? La iglesia del Dios vivo es columna y base de la verdad. Ahí está la certeza que usted y yo podemos tener. No podemos cambiar esa iglesia. Esa es la iglesia, ese es el cuerpo de Cristo. Y óiganlo bien, ahora como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Es importante esa iglesia? ¿No es importante esa iglesia? ¿Dentro de esa iglesia Dios ha dejado algo, algún poder, algo así especial? Efesios 1, 22 en adelante, escúchelo. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Observe, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, y todo lo sometió bajo sus pies. La iglesia es el cuerpo de Cristo, ahí está metido los pies. Y todo lo sometió debajo de Cristo. Cabeza, cuerpo con los pies, y todo está debajo. Es decir, que a la iglesia la puso por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Cristo es cabeza, la iglesia es su cuerpo, y todo está sometido bajo sus pies. Y escuche lo que es la iglesia, para que ustedes no crean que la iglesia es cualquier cosa. Dale, siga. 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué es la iglesia? La plenitud de Dios. El misterio escondido. Este es el mismo Juan, Pablo, de la carta a los Efesios, que dice que reveló el misterio escondido. La plenitud de Dios en la iglesia. La mucha forma de la sabiduría de Dios en la iglesia. A Dios, la gloria en la iglesia. La iglesia, columna y base de la verdad. Oye, caramba, entonces la iglesia es importante. ¿Sí es importante la iglesia? Sí. Ahora escuche, tan importante es la iglesia que Pablo persiguió a la iglesia. Vamos a ver qué dice Pablo, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 5 en adelante. 1 de Corintios capítulo 5, capítulo 15, versículo 5 en adelante. Pablo persiguió a la iglesia. ¿Y qué pasa si se sale de la iglesia? ¿Qué pasa si persigue a la iglesia? ¿Qué pasa si está en contra de la iglesia? Vamos a ver qué pasa, porque el hermano puede decir, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, yo me salgo. Ajá, pero ¿qué pasa si me salgo? ¿Qué pasa si estoy en contra? A ver, dale. 5. Y que fue visto por Kefas y después por los 12. Después fue visto por Mal. El 8, pase el 8. Y el último de todos, como un abortivo, apareció también a mí. Se me apareció también a mí, dice Pablo, como a un abortivo. Dale. Que soy el más insignificante de los apóstoles. Dos cosas. Se llama abortivo y se llama el más insignificante de los apóstoles. Mire Pablo cómo se siente. Un aborto, el más insignificante de los apóstoles, siga. Y no soy digno de ser llamado apóstol. No es digno de ser llamado apóstol, pero debe haber un motivo por el cual él se siente un aborto. ¿Por el cual se siente el último? ¿Por qué no se siente apóstol? A ver, ¿cuál porque fue el problema? Porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Dios tiene cuántas iglesias?
una. Y el que persiga la iglesia de Dios, el que salga de la iglesia de Dios y persiga esa iglesia, no, el problema no es con el Papa, el problema no es con los curas, el problema no es, el problema es que Pablo persiguió a la iglesia, y al perseguir a la iglesia de Dios, entonces hay un gran problema. Yo no quiero estar en ese problema, por eso yo no me salgo de la iglesia. Al igual que el hermano, yo no estoy de acuerdo con muchas cosas en la iglesia. Al igual que el hermano, yo quiero la transformación de la iglesia. Pero he llevado palo como él llevó palo. A mí también me han dado palo. Y eso que soy sacerdote. Y he aguantado. Pero he tratado de explicarle a la jerarquía también las cosas con la palabra de Dios. Mire, esto es así, así. Me han dado palo, sí. Pero la palabra de Dios no es, es una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma. No hay ser humano que pueda resistir. Hebreos 4:12. Entonces, yo creo en eso. Y por eso voy con la palabra de Dios. Y por eso, no solamente le predico a los católicos, también le predico a los otros hermanos. No solamente a los laicos, le predico a los sacerdotes. Y también, cuando hay un obispo, me da la oportunidad, se lo predico. Que no esté de acuerdo, mala suerte. Si están de acuerdo, bien, pero es la palabra de Dios, porque yo quiero la transformación de la iglesia, pero no desde fuera, desde dentro. Porque si me pongo desde fuera, no le puedo dar la gloria a Dios. Me estoy cometiendo un gran error. Ahora bien, observen ustedes esa iglesia que Jesucristo funda, que es la plenitud de Dios, que en ella está la sabiduría de Dios plena. En esa iglesia que se le da la gloria a Dios, escuche ahora Efesios capítulo 5. Aquí recuerde que Efesios, el que me, Efesios 5, por favor, 5:25. Observe cómo el tiempo. Sí, el tiempo. Los árbitros están ahí y me van a avisar 5 minutos antes. No, ya se acabó. Los 6 minutos. Ah, bueno. A ver, los árbitros me están. A ver, escuche, con esto rematamos. Escuche, 5:25 en adelante. Nos dice también cómo fue su llamado. Sí, sí. Dale, 5:25. 5:23. 25. Los esposos, amá a las esposas, así como el Mesías amó a la iglesia. Observe, ¿amó a la iglesia o no la amó? ¿Cuántas iglesias? La amó, siga. Y se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por la iglesia, siga. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Él se presentó, él se regaló una iglesia, él mismo se la regaló y la purificó, porque la iglesia es pecadora, la purificó, la va purificando cada día, siga. Ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Siga, escuche lo que viene. Así los esposos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Pase el versículo 29. Porque ninguno aborreció jamás su propio cuerpo. Nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Al contrario, lo sustenta y cuida, como también el Mesías a la iglesia. ¿Qué es lo que hace el Mesías con la iglesia? Lo sustenta y lo cuida y jamás la aborrece. Si jamás la aborrece, la sustenta y la cuida, y dio la vida por la iglesia, le dio las llaves, le dio la plenitud, le dio toda la sabiduría de Dios, ¿por qué yo voy a estar fuera de ella? Y escuche, el misterio que fue revelado, escúchelo, el versículo 32, escuche. 32. Grande es este misterio. Ese misterio que estaba oculto es grande. Pero yo digo esto, respecto al Mesías y la iglesia. Ahí está, ese misterio que venimos escudriñando, es grande. Estaba oculto, fue revelado, y es con respecto al Mesías y a su iglesia. ¿Ya se me terminó el tiempo? Ya se me terminó el tiempo. En cortico, les he dado a conocer por qué soy católico, por qué no me salgo de la iglesia católica, por qué lo respeto a él, pero no estoy de acuerdo. Porque la iglesia de Cristo es una, y ella es la que nos lleva hacia el Señor. Bien. En la tarde respondo a esa parte, ¿no? No dijo cómo fue su llamado, cómo fue sacerdote, o sea, cómo decidió. Si me da chance, yo lo hago. Claro, es que estamos, por lo menos yo estaba esperando eso. Entonces observe que me dan chance y yo no pierdo la oportunidad. Mire, yo ni sabía que era ser cura. Realmente yo soy, dijo uno por allá, campesino del campo, hermanos. Yo era del monte, muy lejos del pueblo. Y allá, bueno, sabía que mis hermanas iban a misa, con mi familia iban a misa. A veces nos llevaban a nosotros, a veces nos llevaban, estábamos pequeñitos. Después que ya comenzamos a crecer, nos llevaban a misa. Pero yo, en mi inocencia, yo pensaba que los curas venían del cielo, eran ángeles que venían del cielo y celebraban la misa y se volvían a ir. Ese era mi pensado. Por tanto, el sacerdote era
Cuando iba un sacerdote para la casa, mamá mataba a la mejor gallinita, nos ponía a trabajar, a limpiar todo. Eso era lo maximito. Nosotros era un ángel que había llegado a la casa. Así lo creían. Bueno, terminé bachillerato. Nunca había salido de mi casa, ni siquiera para San Cristóbal, que era lo más cercano. Nunca había salido, papá no nos dejaba salir, papá nos cuidaba a nosotros los varones más que a las hembras. A las hembras también las cuidaba, pero nosotros nos cuidaba mucho. Terminamos bachillerato, el profesor dice, vamos de paseo. Bachillerato. Y le dije, papá no me deja ir, yo hablo con su papá. Si usted habla con mi papá y tiene pantalones, vaya. Profesor Joel, a quien aprecio mucho, dijo, yo hablo con su papá. Se arriesgó, mi papá era un hombre muy fuerte. Y fue y le planteó, no sé qué le dijo, papá le dijo que sí. Yo no lo creía, como le dijo que sí, le pregunté a mamá y mamá dijo que sí. Nos fuimos para el paseo. Cuando nos montamos al bus, al autobús, el carro, dice yo le digo, bueno, vamos a rezar el Santo Rosario. Yo pensé que estaba hablando entre gente que creía. Y resulta que los muchachos, imagínense, un grupo, más de 50 muchachos, bachilleres, de todas partes, nadie rezaba el rosario, el único que rezaba el rosario era yo. Todo el mundo se echó a reír y yo quedé defraudado. El profesor llegó y me dijo, Toro, entienda que ellos no son como usted, a ellos no le enseñaron eso. Así es que usted no le puede pedir a ellos que rece el rosario. Me puse bravo y me fui para la parte de atrás del carro, del bus, del autobús. Y ahí me puse bravo y me fui ahí atrás. Un amigo se acercó, empezamos a hablar ahí. Ven. El caso es que vamos pasando por una cruz que hay grande en Palmira, una cruz gigante. Yo nunca había visto una cruz tan grande. En la salida. Tan grande como esa. Y pregunté al profesor, ¿y esa cruz tan gigante? Me dice, ese es el seminario. ¿Y qué es el seminario? Por primera vez yo escuchaba el seminario. ¿Y qué es el seminario? ¿Dónde forman los curas? Le dije, ¿cuál es cura? Pues lo que celebran la misa. Y le dije, ¿y eso no viene del cielo y se vuelven a ir? Digo, no, esos son hombres como usted y yo. Va, no puede ser, sí. ¿Y son pecadores como nosotros? Sí, me decepcioné. Quedé, va, ¿cómo va a creer? Digo, sí, y usted debería irse al seminario. Le dije, no, ¿yo? ¿Campesino del campo? Nah. Dijo, Toro, usted debería ir al seminario. Le dije, ¿y allá qué hacen? Dijo, bueno, allá oran, allá comparten, allá, y estudian geología y teología. Por primera vez en mi vida escuchaba esas palabras. Para mí fue como ir a la luna y volver. Yo dije, no, eso es demasiado para uno. Dijo, no, usted puede. El profesor insistió, seguimos el viaje. Más adelante había una cabala. Una cabala estaban reclutando a los jóvenes. Íbamos bachilleres, mayores de 18 años. Y llegó el policía, se montó y dijo, los varones, papeles, bájense. Yo estaba de último. Y el muchacho compañero que estaba, tenía menos de 18 años. Y él llegó el policía donde estaba mi persona, estaba el otro muchacho ahí al lado. Me miró y yo monté una cara de serio así como cantifle, le moví el bigote. Y el policía no sé qué sintió, no sé qué pensó, no me pidió papeles. Dijo, ya estamos listos, pueden ir. Las muchachas de quinto año bajaron, andaban, ¿sabes? Que siempre andan así con cositas aquí, ¿cómo es? Minifalda y eso, a coquetear al policía, no pudieron hacer nada. El profesor agarró una platica, la metió en el bolsillo y le dijo, mire, aquí tiene para el fresco. Dijo, ¿está sobornando la autoridad? En ese tiempo no era la revolución todavía. ¿Está sobornando la autoridad? Ahora peor. Llévenselo. Lo montaron a la patrulla y se lo llevaron. Las muchachas se montan llorando al carro. Y Torito, nosotros sabemos que Dios no escucha a usted. Vamos a rezar el Santo Rosario. Me molesté y les dije, bueno, ¿cómo? Ahora sí quieren rezar el Rosario. Está bien. Vamos a pedirle a Dios. Dios nos escucha. Está bien. Llorando las mujeres de rodillas a rezar el Rosario. Y yo comencé. Cuando yo dije Ave María Purísima, respondieron sin pecado original concebida. Donde iba la patrulla, paró. El hombre retrocedió, el policía. Póngale ya casi un kilómetro de distancia, 500 metros. Retrocedió y llegó y le dijo, muchachos, se bajan ya si no me los llevo. Los muchachos se montaron llorando el autobús y encontraban a la muchacha rezando el rosario de rodillas. Y le dijo el profesor,
estamos rezando. Ese rosario fue en silencio total. Cuando terminamos, el profesor dijo: ¿aprendieron la lección? Ustedes se burlaron de Toro porque les pidió rezar el rosario. Ahora Dios les dio una cachetada bien fuerte para que aprendan que Dios se respeta y las cosas de Dios se respetan. Me agarró a mí atrás y me dijo: ve Toro, que usted debe ir al seminario. Ve cómo Dios lo escucha. Ve que usted sí debe ir al seminario. Yo me comprometo con llevarlo al seminario. Y ese día el profesor comenzó tanto fastidio, que por allá engañó a mi papá. Le dijo que me iba a llevar para la universidad y me llevó para el seminario. Y así, pues bueno, cuando el profesor me dijo: no, es que allá usted puede prepararse, allí me fui. Y entonces así fue como nació la vocación. ¿Qué quería yo? Yo quería y quiero ser santo. Y eso fue lo que a mí me motivó. Y cuando me fui al seminario, ya que usted me pregunta, una de las ideas que llevé en mi mente cuando ya me fui al seminario fue: yo quiero estudiar las Sagradas Escrituras. Porque en mi pueblo, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, el 16 de julio íbamos a la fiesta patronal y el sacerdote iba de primero. Y salió una hermana que no era de la Iglesia Católica, era Pentecostal Unida de Venezuela. Se puso enfrente de la imagen y comenzó a gritarle al cura: ¡idólatra, maldito! Está adorando un muñeco de yeso. Usted está condenándose y condenando al pueblo. ¡Maldito!, dice la Biblia, que maldito el que ponga la confianza en que no sea en Jehová. Y usted pone la confianza en ese matacho. Y yo me puse a esperar que el sacerdote diera una respuesta bíblica, como dice el hermano, que él esperó que le dieran la respuesta bíblica. Y a mí tampoco me dieron respuesta bíblica. Y yo quedé como él, aturdido. Y yo no dije: me salgo de la iglesia. Yo dije: voy a estudiar la doctrina de la iglesia. Voy a estudiar las Sagradas Escrituras. Y me fui al seminario a estudiar filosofía y teología. Aprendí mucho en el seminario. Mucho. Y le agradezco a mi seminario. Pero no me enseñaron esto. Me enseñaron a amar la Biblia, a estudiar las Sagradas Escrituras. Me enseñaron todo lo complementario de la Sagrada Escritura, a nivel científico, la Sagrada Escritura. Y sí, en la misa, a gustar la palabra de Dios. Pero no me enseñaron a defender o exponer mi fe con citas bíblicas. Entonces fue cuando yo llego ya al último año de teología, me voy a ordenar y me hago la pregunta: y si a mí me presenta un hermano que no es de la Iglesia Católica, me dice: ¿por qué las imágenes? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué usted se confiesa? ¿Por qué la Eucaristía? ¿Por qué los sacerdotes? ¿Por qué la Iglesia? ¿Por qué María es Virgen? ¿Por qué esto? ¿El bautismo de los niños? ¿Por qué esto? ¿Qué le voy a responder yo? Y quedé aturdido. Dije: Dios mío, ¿qué hago? Ayúdame. Y por esos días vino un sacerdote, Fabiano Matule, de México, y nos dio una enseñanza en el seminario, media hora. Nos explicó que María no tuvo más hijos y nos dio cita bíblica. Y yo quedé extasiado. Y le dije: ¿cómo puedo aprender? Me dijo: tengo un libro que se llama Diálogo con los Protestantes. Le dije: ¿me lo puede regalar o me lo puede dejar? Yo se lo pago poco a poco, yo no tenía plata. Digo: busque plata, preste, como sea, pero me lo paga. Pedí prestado y compré el libro. Esa noche me lo comí entero. Al otro día me lo volví a comer, quedé fascinado. Y dije: me queda medio año para ordenarme. No me da chance para yo estudiar esto. Dios mío, ¿qué hago? Y fui y le dije al rector una propuesta indecente: padre, quiero salir un año del seminario para estudiar la Biblia. Casi me da palo. ¿Pues qué hace usted en el seminario? Pues estudiando la Biblia. Y dije: sí, aquí se estudia la Biblia, pero de otra manera. Yo la quiero estudiar conociendo la fe y defendiendo la fe. Me dijo: no, usted lo que está es enamorado. Usted no vuelve. Le dije: no estoy enamorado. Sí vuelvo. Deme la oportunidad. Dijo: hágame un cronograma de actividades y me dice dónde va a estar durante el año, minuto a minuto. Así lo hice. Se lo presenté y me dijo: muy bonito le quedó. Se llevó tiempo, ¿no? Le dije: sí. Le dijo: ahora no tiene permiso. Le dije: pues ahora no le pido permiso. Ahora le informo que me voy. Y agarré la maleta y me vine. Así. Llegué a la casa y papá me vio con la maleta y me dijo: hijo, ¿qué pasó? Le dije: me vine del seminario. Alabado sea el Señor. Necesitaba un obrero que me ayude a trabajar. Le dije: no, yo no vine a trabajar. Yo vine a estudiar. Dijo: sí, estudia mediodía y trabaja mediodía o al revés. Le dije: así sí me gusta.
Le dije a mis hermanos, vamos a estudiar la Biblia. Les dije lo que, cómo lo había gustado. Le dije, vamos a gustarla. Comenzamos mis cuatro hermanos, bueno, tres. El menor no, todavía no, eran los tres. Dos hermanos y mi persona, íbamos a tirar charapo, a limpiar potrero, a paliar yuca, plátano. Y entonces yo le preguntaba, ¿qué cita nos estamos aprendiendo hoy? Mateo 16, 18, ¿qué dice? Tú eres Pedro, sobre esta piedra de Caribe, iglesia. Muy bien. Y así nos íbamos. Y al otro día, otra cita. ¿Cuál era la de ayer? ¿Cuál era la de antier? ¿Cuál es la de hoy? Y nos íbamos. ¡Uy, emocionados! Cuando llevábamos una semana, pues ya sabíamos, siete citas. Y cuando comenzamos la otra semana, se nos olvidaron las anteriores. Mi hermano, no, nosotros somos tapaditos, nosotros no subimos para eso. Yo le dije, sí podemos. Dijo, no, no podemos. Me dejaron solo. ¿Qué hice? Yo no me rindo, yo quiero aprender, yo quiero dar una respuesta. Agarré y dije, me voy para el otro lado de la casa, al otro lado del río, en la finca. Vacas de ordeño. Pongo un potrero para allá al lado de la montaña. Me fui para allá. Me llevaba un poco de lechosa o cambures, bananos, en una bolsa y me iba. Y a cada vaca le daba una cita. Las vacas llegaban, ¿sabes que las vacas son curiosas? Y llegaban las vacas a donde yo estaba pensando que llevaba sal. Yo le decía, ustedes son evangélicas, usted la negra, tal cita, para usted la blanca, tal cita, para usted la pintada, tal, para el toro, tal, tal. Y le daba a cada vaca una cita. Y así todos los días, a ver, ¿cuál es la cita suya? Tal, 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 tal. Un tema, el tema primero que me aprendí fue el de la Virgen María. Una cita por día. Cuando ya me aprendí esa cita, dije, ahora me voy a buscar a un evangélico que se me presente por el camino. Y me he llevado una estrellada. Me fui y resulta que estaban había culto. Y yo me fui a una iglesia y yo dije, no sé qué iglesia era, me metí. Pero resulta que era una iglesia donde separan los hombres de las mujeres y yo no sabía. A los hombres lo colocaban como a la derecha y a las mujeres a la izquierda. Entonces yo llegué y me senté. La banca estaba vacía, me senté. Y me puse a orar pidiéndole a Dios que me inspirara, que me ayudara para compartir con los hermanos también lo que yo había aprendido. Cuando siento que me pone la mano aquí. No abría los ojos, yo estaba orando. Al fin yo dije, tiene que ser algo urgente porque seguían dándome. Lo miro y me dice, varón, ¿no se ha dado cuenta que usted está en el lugar de las hermanas? Mire dónde están los hermanos. Me di una pena. Con la misma agarré y me fui. Yo dije, no pude. Pero me invitaron a una enseñanza a los católicos. Por allá en una comunidad que yo no conocía, ni ellos me conocían a mí. Pero un cuñado me dijo, estaba a la pata de mi hermana, entonces me dijo, vamos a una comunidad, yo lo pongo a predicar. Yo conozco allá, y alguien lo pone a predicar. Vamos. Como no lo conocen, no hay problema. Nos fuimos. Y yo llegué, me dieron el chance de predicar. ¡Ah, espectacular! Yo emocionado, le puse. Y había dos hermanos que no eran de la iglesia católica, eran evangélicos. Pero yo no sabía. Cuando terminé, me llamaron aparte. ¡Varón! Lo que usted está diciendo es mentira porque usted lo habló con la Biblia suya y esa está adulterada. La Biblia de nosotros no está adulterada. Yo dije, gracias Señor, ya no son con las vacas, ahora es con este que yo quería. Y agarré y comenzamos a hablar. Tome, deme, tome, deme, tome, deme. Como 4 horas. Al final un hermano dijo, esto era lo que yo quería. Alguien que me explicara esto. Varón, esta noche hay culto en mi casa. Ahí tenemos una campaña de 15 días. Se cierra la campaña. Vienen 10 pastores a predicar toda la noche. ¿Usted sería capaz de ir a debatir con los pastores? ¿Era la primera vez? Hermano, yo me puse a temblar. Me dio miedo. Y yo dije, no, no voy. Me rogaron y dije, no. Mi cuñado me estaba viendo de lejos. Allá había guerrillas, en el Nula para adentro. Y entonces mi cuñado llega y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué querían? Le dije, no, que yo fuera a predicar por allá. Dijo, vamos. Le dije, no, es que son evangélicos y es un culto de evangélicos. Dijo, pues vamos, ¿cuál es el problema? Allá nadie lo conoce. Si usted se equivoca, nos reímos y nos venimos. Yo le dije, no, papayito, vamos y usted, si usted se equivoca, nos reímos y nos venimos. Vaya, predique usted también sabe. Le dijo, no, usted sabe más que yo. Le dije, no, no voy. Dijo, pues lo dejo aquí y aquí hay guerrilla y se lo van a llevar a usted para la guerrilla. Dije, si es así de por las buenas, vamos. Alcanzó a los hombres, le dijo, ¿a qué hora? Dijo, a las 7. Dijo, allá estamos a las 6. Y a las 6 nos fuimos. Llegamos, hermano, y el susto es que había más de 500 personas en un campo. No era la iglesia, porque era muy, la iglesia quedaba pequeña. Una tarima, sonido.
Y todo el mundo, más de 500 personas, con la Biblia, leyendo y subrayando en silencio rotundo. Yo nunca había visto tanta gente estudiando la Biblia junta. No, y lo vi. Pues agarré la Biblia mía y me puse a leer y a subrayar también. Nunca pensé que el hombre me iba a hacer la jugada. A las 7 en punto prendió la miniteca y le dijo: démosle la bienvenida a los pastores fulano, sutano, vengan para acá. Lo presentó y le dijo: pastores, pido perdón. Ustedes iban a predicar esta noche, pero Dios nos ha mandado otro profeta a predicar esta noche. Así que ustedes hoy no predican, hoy va a predicar otro profeta. ¡Varón! ¡Adelante! ¡Usted! Mi cuñado me empujaba, decía: ¡Usted sigue, vaya! Y dije: ¡No! ¡Sí, varón, venga! Mire, hermanos, ese ha sido el momento más difícil de mi vida. Yo sentía que me daba un infarto. Yo miré al cielo y le dije: Dios, yo hoy me muero. Sí, yo me muero. Porque yo soy campesino del campo, dijo uno, ¿se acuerda? Yo soy tímido, muy tímido. Y yo dije: Espíritu Santo, si me muero, me encomiendo en tus manos. Yo caminaba, a mí me temblaban así, literalmente así. Y yo iba, yo era como el pollito que fumó droga. No sentía pico, no sentía cola, no sentía pata, no sentía nada. Y comencé a caminar. Llegué a la tarima. El hombre me pasa el micrófono. Así. Y entonces le dije a la gente: cierren los ojos, vamos a orar. De ahí la costumbre de cerrar los ojos, vamos a orar. Cierren los ojos, vamos a orar. Era para que no vivieran temblar. Y comencé a orar, hermanos. Y cuando ya fui sintiendo la fuerza del Espíritu Santo, le dije: hermanos, vengo a predicarle la palabra de Jehová, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha. ¿Cuánto dicen amén, todo mundo? Amén, gloria al Señor, aleluya, hermanos, porque hoy el Señor nos reúne como los hijos de una misma familia para que compartamos y nos alimentemos con el alimento espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Amén, todo el mundo pensaba que yo era pastor. Nadie sabía que yo era católico. Y le dije: y vengo a predicarles hoy sobre María. ¿Qué opinan ustedes de María? Entonces, los pastores de una vez se vinieron a frente. Me dijo un pastor así: María es una prostituta. María tuvo hijos de soldados romanos, de Alfeo, de Zebedeo, de José. Y le dije: hoy dejo de ser católico y me meto evangélico. Pero usted me va a comprobar con la Biblia donde dice que María tuvo más hijos. Y si no, usted es un mentiroso. Es más, lo reto delante de la gente. Yo me comprometo delante de Dios, delante de ustedes, dejar de ser católico, me meto evangélico. Donde diga la Biblia: María tuvo más hijos. No donde diga: Jesús tuvo más hermanos. No, donde diga: María tuvo más hijos. Y estos son los hijos de María. Si no, dijo un pastor: yo le puedo mostrar con la Biblia que María tuvo más hijos. Le dije: muéstrelo. Buscó donde decía que Jesús tuvo más hermanos. Le dije: no, que diga que María tuvo más hijos. Le dije a la gente: ahora yo le voy a mostrar que los hijos, que el pastor, a ver, pastor, diga el nombre de los hijos de María. Me dio los nombres. Le dije: le voy a buscar la mamá a cada uno. Dijo uno por allá: con la Biblia. Le dije: con la Biblia, con la suya de usted. Y me puse a darle: si se lo demuestro que María no tuvo más hijos y le busco a la mamá a cada uno de esos hijos, ¿ustedes dejarían de ser evangélicos? Y todo el mundo dijo: sí. Le dije: ahí tienen, pastores, ahora sí vamos. Y comenzamos. Tome y deme. Cuando le mostré cuál era la mamá de cada uno de los hijos de María, que no era la Virgen María, la gente se paró en masa y le dijeron a los pastores: 5 y no lo vemos. No, pero 5 y no lo vemos. Lo sacó corriendo por el potrero. Y la gente a la pata. Se regresaron y dijeron: varón, usted no se va de aquí hasta que no nos explique la última duda que tenemos. Ese día dirigí yo el culto de las 7 hasta la 1 de la mañana, que terminamos comiendo novilla, carne asada. Y después me dejaron 3 días más, pero todos, menos los pastores, volvieron a la iglesia católica. La primera vez que me tocó que predicarle en el culto de los evangélicos. Y entonces ahí cuando yo dije: Dios me llama a esto. De ahí pues seguí, volví al seminario, ya no estaba el mismo rector, estaba otro rector, me recibió, en el año 2000 me ordené, y de ahí en adelante he hablado con pastores de la mayoría de las iglesias, adventistas, evangélicos, pentecostales,
Pentecostales Unidos, Testigo de Jehová, Retorno de Cristo, Luz del Mundo. He hablado con todos ellos. Y bueno, no había tenido la oportunidad, como tengo ahorita, de tener las cámaras para filmarlo, pero ahora tengo cámara para filmarlo. Y estoy dispuesto a hablar con el pastor que sea, de la religión que sea, donde quiera, siempre que sea en público y que traiga las ovejas. Por eso le digo que este hermano, acepté por estos hermanitos que vinieron. Y si no, me voy. Porque la condición es, o hablamos en público donde la gente escuche y vea, pero no solamente los católicos, para los católicos les hablo yo, sino que también sea los de ellos, para que la gente vea, a ver si tienen la verdad o están equivocados, a ver si los engañaron o no. Porque cada quien tiene la capacidad de ver, y Dios a través de su espíritu ilumina a las personas para ver si es verdad o es mentira. Entonces, desde ahí he comenzado a trabajar con todo. Y deje para la gloria de Dios, se han convertido comunidades enteras. Para la gloria de Dios se han convertido pastores de diversas iglesias, en diversas partes del mundo. Me han llamado de España, de Estados Unidos, aquí mismo en Venezuela, de diversas partes. Padre, vi su video, porque hay un debate con unos videos, búsquenlo por internet, escueladebiblia.com, o Padre Luis Toro, donde el pastor reconoce que él estaba equivocado, y los otros pastores que buscan la verdad, que buscan con la palabra de Dios con sinceridad, que tienen el deseo de la palabra de Dios, lo han visto y me han llamado, Padre, hemos vuelto a la Iglesia Católica gracias a ese video. ¿Por qué? Porque simplemente lo que le doy es capítulos y versículos, y Dios está obrando, y no crean ustedes que es en vano que ustedes hayan venido para acá, no es en vano. Y no es en vano que el hermano esté aquí presente y que quiera hablar conmigo. No es en vano, porque él, lo felicito, tiene sed de la palabra de Dios. Quiere escudriñar las escrituras. Nadie se lo explicó. Ha buscado por su propia cuenta. Pero primera de Pedro, segunda de Pedro 1:20 dice, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Y da la explicación por qué. En el segunda de Pedro 3:16. Porque hay cosas difíciles en ella para entender, que los ignorantes o los pocos firmes en la fe tuercen, como lo hace con las demás escrituras, para su propio daño. Segunda de Pedro 3:16. Entonces, nosotros los católicos tenemos cuidado con eso. Así fue como yo entonces fui al seminario, me ordené, y ahora pues el Papa, no sé por qué, me llamó misionero de la misericordia, y estoy trabajando. Y estas enseñanzas las estoy dando en Estados Unidos. Tuve la dicha de ir a Florida, tuve la dicha de ir a Las Vegas, a Los Ángeles, y este año, si Dios quiere, voy a ir a varias partes donde 3.000 personas, 5.000 personas, 10.000 personas están deseosos de la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, y van no solamente católicos, van de otras iglesias, escuchan, compartimos la palabra de Dios, y esto lo estamos haciendo así como está aquí, sin pelear, porque la gente dice que eso es pelea. No estamos peleando, estamos saboreando, gustando la palabra de Dios, compartiendo ideas. Que él piense distinto a mí, eso es válido, somos distintos, pero buscando un centro, la palabra del Señor, guiándonos por la palabra del Señor. Creemos en un mismo Dios, y por eso estamos aquí. Y una vez más, me alegra, hermano Giovanni, por esa oportunidad que me brinda de compartir con usted, y ustedes de haber venido. Pues ahora usted dirá, ¿cómo, qué otra cosa quiere que le diga? O si damos un receso y volvemos. No.